Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a elaborar este collar isabelino. Ya lo tenemos en el canal, pero muchas personas me han preguntado de dónde sacamos las medidas. Hoy les voy a enseñar. Entonces, tenemos 30 centímetros de contorno de cuello. Ese lo vamos a dividir entre 3. Me quedan 10. Estas medidas es para cualquier mascota. O sea, toman el contorno del cuello y lo dividen en 3 partes. Ese va a ser el radio, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar esta carpeta. Ese canal ustedes saben que se trata de reciclar. Entonces esa carpetica no la usamos. Aquí vamos a sacar el collar. Entonces, si ustedes pueden ver, esa carpeta está al doblez. Entonces voy a marcar aquí el radio, que son los 10 centímetros. Recuerden que tomamos contorno de cuello. Lo dividimos en 3 partes y nos dio 10 centímetros. Estos 10 centímetros los estoy bajando aquí para que me dé el radio. A partir de esos 10 centímetros voy a bajar el largo del collar. En este caso vamos a utilizar de 14 a 15 centímetros. Este lo voy a hacer de 14 porque hasta aquí me dio el largo que tiene la carpeta. Entonces no sé, por favor me dicen si me entienden. Ustedes, como pueden ver, aquí estoy marcando los 14 centímetros, que es el largo. La carpeta está completa, o sea, hasta el doblez. Aquí bajamos 14. Y ahora sí vamos a cortar. Para cortar esta carpeta, como es un material de un calibre bien grueso, yo estoy utilizando esta tijera eléctrica. Ustedes lo pueden hacer con una tijera viejita, no utilicen las tijeras de cortar tela porque de pronto pueden perder el filo, o si no lo pueden cortar también con un bisturí. Y miren que aquí me quedó ya el collar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir. Aquí se dan cuenta que como la carpeta está ya al doblez, ella le hace esas marcas, entonces por una de ellas vamos a abrirlo para poder poner cualquier tipo de cierre que vamos a utilizar. Entonces la vamos a abrir. Ustedes al tomar el radio, o sea, el contorno de cuello y dividirlo en 3, les va a quedar más amplio, ¿sí? El radio, entonces no me le van a aumentar, sino que lo sacan así. Y con eso nos da para el monte, que es de los broches que vamos a poner. Sí, espero que me estén entendiendo. Esta tiene la parte de arriba que es como en alto relieve y está la parte de abajo que es lisa. Yo lo voy a dejar por la parte que es como grabadita arriba. Voy a utilizar también para los terminados un sesgo o un bies en tela, o sea, rígida, no elástica. Si tienen elástica también les sirve, no hay ningún problema. Y para el cierre voy a utilizar esos brochecitos que los venden por metro. Porque no tengo la máquina o el troquel. Sí tengo la máquina, pero no tengo el troquel para estos broches. Entonces, eso lo venden por metros en las tiendas textiles. Vamos a ubicar aquí. Yo estoy trabajando aquí con un pie o un prensatela que es para cierre. No sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Entonces, lo que voy a hacer es asegurar esos brochecitos tanto en la parte de abajo como en los orillos. Le voy a dejar espacio para que me pase el bies y lo voy a asegurar para que me quede más fácil a la hora de pasar la costura con el mismo bies o sesgo. Entonces, para que vean que ustedes, por no tener la troqueladora o la máquina de poner esos broches, no pueden vararse. Entonces, eso lo podemos comprar en las tiendas. Ustedes dicen que es broche para pegar a máquina o a mano, como ustedes les quede más fácil. Si no tienen máquina, también lo pueden pegar a mano o pueden utilizar un pegante. Puede ser un pegante PVC para que les pegue la tela con el material que estamos usando. Y listo, miren que es súper fácil hacerlo y es bien práctico.
A veces nuestras mascoticas pues sufren cualquier tipo de accidente, bueno, o les sale cualquier problemita. Entonces, como para que ellos no se maltraten, podemos elaborarles ese collar en casa. O de pronto las vacunas, bueno, los operamos. Esto sirve para muchas cositas. Entonces, aquí vamos con el sesgo o el bias. Vamos a hacerlo todo despacio, con paciencia. Mientras terminamos aquí el bias, quiero invitarlos a ser parte de la página en Facebook. Les dejaré en la descripción del video, les voy a dejar el link para las personas que quieran hacer parte de esa comunidad y también colaborarme con seguir esa página. Necesitamos en este momento 12.000 personas que se agreguen a la comunidad. Eso me serviría mucho para seguir compartiendo con ustedes. Entonces, las personas que no hayan ido o no hayan llegado aún allá, las invito. Ahí, como les dije, les dejaré el link para que puedan seguirme y compartir también sus proyectos. Cualquier cosa que ustedes hagan, que practiquen, pueden dejarme la fotico allá para estarlas mencionando en los comentarios o para publicar sus trabajos. Entonces, las espero por allá. También les dejaré el link del canal que es de modistería. De igual manera, la que está interesada puede suscribirse. Todo eso es totalmente gratis. Ustedes no tienen que pagar nada por pertenecer a nuestra comunidad. Entonces, bueno, aquí ya lo terminamos. Si ustedes pueden ver, es muy sencillo. En el otro que les enseñé lo hice sin explicarles y muchas personas pues han dejado sus comentarios que no entienden por eso. Lo repetí ya explicándoles paso a paso. Bueno, y aquí tengo mi modelo con su collar, si ustedes se pueden dar cuenta. En la parte donde tiene el doblez queda un poquito como, si ustedes pueden darse cuenta ahí, pero eso de igual manera no va a afectar en nada. Entonces, ustedes también pueden comprar este material, creo que los venden en algunas papelerías. La verdad, acá donde vivo no lo pude conseguir, pero como se trata de reciclar, miren que esa carpeta que ya no estaba haciendo nada, la utilizamos para nuestro collar. Entonces, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir.